La verdad es que trabajo en manejo animal. Mi trabajo consiste en cuidar, alimentar, limpiar animales. Bueno, les voy a contar un poco sobre el uniforme que usamos acá, que son un bototo especial contra el frío, la humedad y con punta de fierro, que es lo que se exige generalmente. Usamos una ropa también en este tiempo acorde al frío y todo eso. Usamos una mascarilla que en realidad no sirve porque se sale el elástico, se corta el elástico, es súper incómoda. Un gorro que usamos, que sería como este, que nos sirve en realidad porque el cuello, sobre todo en verano, en invierno igual, por todo lo que es pelusa y todo lo que hay en el aire en suspensión, se nos filtra. Estoy en el mar sector chileno, que están lo que es puma, aves, específicamente en la granja. Es, todos los días sacará sus 10, 11 o 15 kilos diarios de caca. El olor es la granja, olvídate, la granja es pero insoportable. Bueno, también se debería usar mascarilla por el olor porque es bastante molesto. Pero es bien molesto incómodo usarla. Hay cómodo, cuesta ponérsela, no queda bien adherida a la cara. Entonces debería haber algo mejor para ponerse y evitar eso al olor. No se siente el olor porque está en un elemento aquí especial. Me dijeron cómo se llamaba, pero no me acuerdo. Y funciona y es súper cómoda con el sombrero igual. Así como va adaptada, está todo bien.